Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con LaTeX. Ya dejamos un poco atrás los diagramas, las gráficas. Después habrá que regresar a hacerlos de otra manera. Pero el día de hoy lo que quiero es revisar un paquete llamado Minted. Minted está pensado para incluir código de distintos lenguajes, código de algún programa en algún lenguaje de computación, de programación, perdón, para algún manual o algún ejemplo en algún libro de texto. O si lo quieren incluir, por ejemplo, como parte de un ejercicio que quieren entregar, o como parte de su tesis, ¿no? Incluir pedazos de código para explicar cómo funcionan ciertas partes de la programación que están usando, ¿no? Entonces, vamos a usar un paquete llamado Minted y vamos a usar un paquete que no me acuerdo si ya lo mencionamos en las primeras sesiones, creo que no. Se llama Xcolor, con el que vamos a tratar de jugar con los fondos y para distinguirlo del texto, ¿no? Entonces, vámonos a la compu y a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Ok, entonces estoy aquí en el main. Pues vamos a cargar dos paquetes más. Vamos a usar el paquete Minted. Y vamos a usar el paquete Xcolor, que aquí nos sale el logo, ¿no? Aquí mismo en el preámbulo vamos a definir, y lo podemos poner separado de lo anterior, vamos a definir un color que se va a llamar light gray, y este va a ser gris al 90%, ¿no? Sea el 80%. Y aquí creé ya un documento que se llama Minted, código Minted, ¿no? Que vamos a incluir en nuestro documento, ¿no? Vamos a código Minted. Ahí está. Entonces vamos a empezar. Entonces este es un ejemplo de código en Python. Y empieza. Entonces Minted lo que nos permite hacer es un ambiente, ¿no? Entonces el ambiente Minted, le vamos a poder meter distintas opciones que ahorita vamos a revisar, ¿no? Pues, ¿cuáles son las opciones que vamos a usar? La que más me interesa es VG Color, que es el background. VG Color
y esta va a ser la I Gray, ¿no? Y vamos a avisarle que vamos a escribir código en Python. Pone esta línea gris, que es ahí donde vamos a meter el código, ¿no? Entonces podemos ponerle import numpy más np, y vamos a definir una función que se llame int matrix, que tome dos valores llamados gen L1, gen L2, dejamos la indentación correspondiente, m igual a la longitud de esto, seguro que es un array, n va a ser la longitud del otro, en L2, M va a ser nada, y BT va a ser una matriz de ceros, NP punto ceros D N por M 1. Y a ver aquí qué nos enseña. Y ahí está. Así se ve. Ok. Entonces, vamos a continuarlo, ¿no? Por ejemplo, pongámosle un ciclo for. Aquí vamos a ponerle un comentario que sea calcula la matriz XOR. Entonces vamos a hacerle para cada i en range de m-1, la indentación para cada j in range i-1, coma m, la indentación r, coma c igual a np.where m2 igual m1 y coma j. Luego para cada k en el range de la longitud de r, dos puntos, BT y por N más R acá igual a 1. Con la seca igual a 1 y luego otros dos para unas jotas.
J para R y para C. Luego vamos a meter un if aquí. If M is none, dos puntos, M es igual a np.copy bp. Pasamos en otro caso, M igual a np punto concatenate de m con b y 1. Pues aquí ya estamos en la indentación de la función y le decimos return m, ¿no? Pero está suficientemente largo, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Creo que le falta algo a esto, seguramente le falta algún paso intermedio, pero bueno, es solo un ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces ya de entrada nos pone coloreado como si estuviéramos con una coloración, una paleta, perdón, de colores específica para Python, ¿no? Ahí está. Ahora, tengo también implementado aquí tengo una implementación en Octave de esta misma función de Python, ¿no? Entonces, lo siguiente que quiero que veamos, pues es justo que podemos directamente importar el código de un archivo, ¿no? Entonces, esta se llama bitxor m, que es la matriz. Punto m, ¿no? Y aquí está la implementación de cómo obtenemos la matriz bit por bit del problema del XOR en Octave, ¿no? Entonces acá abajo vamos a ponerle código en Octave desde un archivo desde un script, ¿no? De un archivo de texto. Y otra vez vamos a ponerle, no, aquí no necesitamos el ambiente mintes, sino vamos a ponerle input mintes. Vamos a dejar nomás así, con el nombre del lenguaje, que es Octave, y el nombre del archivo, que es bit
XOR, bit, XOR M.M. Y a ver qué nos, cómo sale. Vamos a recompilar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Podemos ponerle, podemos crear otro color. ¿Dónde dejamos los colores? Acá. Vamos a definir. Define color. Se va a llamar azulín. Va a ser un azul, un blue, el 0.3. Creo que eso nos puede servir. Y entonces en nuestro código Minted, aquí le vamos a poner eje color igual azulín. A ver cómo se ve. Se ve muy, muy oscuro. Voy a recompilar. Dice que no reconoce el color. A ver dónde está el main. Azulín. No lo reconoce. A ver, blue con mayúscula. Creo que no. Luego revisamos bien la documentación del X-Color. Entonces simplemente pongamos también de con fondo gris, ¿no? Light gray. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos nuestros cuadritos de código en color gris. Este es un código en Octave. Este es un código en Python para la misma cosa. Y este está directamente, ¿no? Ok. Entonces ya para cerrar el día de hoy podríamos meter también algo de DC, por ejemplo. Vamos a copiarlo del otro archivo donde lo tengo. No es este. Aquí está. Ok, entonces tenemos este. Usamos otra vez Begin Minted. Aquí podemos separarlo. Código C. Es una vacilada, ¿no? O sea, es el hola mundo en C, ¿no? ¿No? El include stdio.h, el main y nada más printf hello world, ¿no? Esto también siempre podemos meterlo en la cajita gris. Light, ¿no? Light gray.
Y ahí tenemos. Aquí no, algo no le gustó. Like. La letra. Ahí está, ¿no? Entonces se sale un poco esta parte, pero pues ahí tenemos el código con colorcitos de C, de Octave o Python, ¿no? Okay. Y bueno, entonces podemos también usar diferentes diferentes, o sea, no son las únicas formas de esto que tenemos, ¿no? Vamos a usar pues el de Octave, que es una sola línea de texto para ver las diferentes coloraciones, ¿no? Entonces, el de Octave ya lo vimos, tenemos las funciones en verdecito, los nombres de las cosas en azul, todo lo demás negro, ¿no? Los for, los ends, así, todas las palabras reservadas en verde, ¿no? Entonces vamos a intentar, por ejemplo, con Perl. Se parece mucho, ¿no? Salvo los comentarios, como los pone, ¿no? Este es Perl. Y podríamos ponerle aquí Perl. No es código de Perl, pues, pero es la coloración que le pone. Por ejemplo, podemos usar una paleta parecida a Max. Se llama nada más Max. Y podemos hacer una que tenga la paleta de colores de BI, ¿no? Pues esta es la de Emacs, se parece mucho a la original de a ver si le quitamos el color de fondo. Pues es como te sale en la, no en el Emacs de consola, sino en el de en el de GUI, ¿no? En el de VI, creo que ese sí te sale a fuerzas como consola. Tiene su propio background color. Perdón. No VI, sino Vim. No, nomás poner los colores. Podemos ponerle PG igual a E. Igual acá. No. Ah, perdón, eje color. Es negro, lo pone así. Python, nada más con la parte de la función, ¿no? Entonces,
Mintes. Hacerlo con C, ya lo hicimos. C++. Con Fortran. Java. ¿Qué más? JavaScript. Es muy parecido. MATLAB, que es muy parecido al Octave. Ahí está, solo que son otros colores. Con Go, con Haskell, PHP. Ahí depende de qué es lo que estén escribiendo, qué es lo que estén necesitando, pues es lo que le van a ir poniendo, ¿no? Podemos hacer un lenguaje de LaTeX, ¿no? Un manual de LaTeX, y demás, ¿no? Ahí está. No estoy seguro, no sé si tiene para Julia, creo que no. A ver si nos saca un error ahí. No, sí, sí tiene Julia. No sé si tiene, a ver, tiene Ruby. Y no sé si tiene Rust. Ahí está Ruby. Con las cosas importantes que van saliendo, ahí va ahí van los esquemas, ¿no? Pero bueno, por hoy le paramos acá. Pues ya vamos teniendo bastantes más elementos para ir construyendo nuestros documentos. Y bueno, la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.